when you want to get off the darkest ground. The gravity pulls you straight down. Earth from a bird's eye view. You should grow feathers and see this too. When you want to get.
Buenas, buenas, banda. Pues ya regresamos. Ya vamos a ver el segundo encuentro de este lunes por la noche. Y antes de que empiece yo como Merolico, les aviso los saludosos para André Dar, que llegó hace rato, ya no lo vimos por aquí, pero va llegando también. Y Yur Propesi está saludoso también para mi hijo, criatura del Averno. De aquí soy yo, soy el maldito demonio de todo esto. Gracias, criatura del Averno, por venir a esto. Saludos también para Rick Bae, Baby. Belle, o sí, Ricky Belle, 600 que va llegando. Señor Wallace, ya estamos por aquí, llegando rápido y con saludosos, ¿eh? Es correcto, buenas noticias, señores. Recordándoles que estamos muy cerca, o sea, en serio cerca de llegar a la meta de los 2K. Ojalá nos puedan apoyar con ese tema, raza, porque estamos a un pasito de llegar ahí. Y con la ayuda de todos ustedes va a ser más fácil. Buenas noches y gracias por estarnos sintonizando en este momento. ¿Cómo estás? Aprovechamos para saludar a Mosquito, que se incorpora en este momento a la transmisión. ¿Cómo estás, Mosquito? Buenas noches. Buenas noches para todos. Ya veo que va a ser mi sonido inicial, el Bueno, Perdón por eso. no, no pasa nada, no pasa nada. Buenas noches para todos, muchas gracias por estar. Muchas gracias a los que nos acompañaron con el stream de hoy, que fue el primero de unos tantos, espero. Y bueno, nada, contento de estar acá de vuelta. Qué bueno, Mosquito. Oye, Vergil, ¿podría parar la llamada y volverla a hacer? Es que no me carga la pantalla. Me queda en puntitos. O sea, Oiga, pero déjala, ¿por qué cuero. tenemos que sufrir nosotros por usted? ¿Por qué nomás no cuelga y se vuelve a unir? Ya me borró la pantalla y ver, ahora yo también la tengo que mover aquí. O sea, haciéndome chambear extra, ¿eh? O sea, con lo de no No, pone pues, una o cosa y era sea. mosquito más. O sea, ¿de qué se trata hoy? ¿Quiere competencia contra la SBL Sur? ¿Quiere que les haga ruido? ¿Quiere que les hable como uruguayos, como argentinos? No, O sea, pero ¿eso quiere? es que me está fallando, Meca, y Pues pues si no, gracias no a voy a usted ver ya se me nada. pixeleó a mí, ¿no? Pues ya, gracias a No, usted ya se me pixeleó a a mí. mí No me, también. A mí no me ya carga, ¿eh? ve, A ya mí ve, de a plano ver, no me a ver. carga. No pasó Bueno, voy a nada, cerrar no el pasa nada, programa. solucionamos eso. Ok, Perfecto. ok, ok. Voy a cerrar el programa y ya veo qué onda. ¿Qué onda, Vergil? ¿Cómo estás? Buenas noches, Vergil. Buenas noches, bien, bien. Aquí nomás escuchándolos cómo sufren, ¿ya ven? ¿Eh? ¿Para qué se portan mal? Y Todos culpa de Wallace. si quieren, sálganse todos de la llamada y lo volvemos a marcar desde el principio todo. Ver si está por ahí, muchísimas gracias. El chat prendido, ¿eh? Y eso que todavía no arrancamos, que de hecho ya estamos a escasos segundos de empezar a arrancar esto. Correcto, Berger, pues ya estamos entrando. Estoy checando esto que no quiere funcionar bien. Me estaba funcionando muy bien hace rato y ahorita de plano ya tengo muchísimos problemas. Pero bueno, vamos a checar. Mosquito, ¿cómo estás? Mosquito, usted llegó y así descomponiendo las cosas. Ya mire que el señor Wallace no le carga bien la llamada, ya nos sacó también de la llamada. ¿Y sabes qué, Gos? Pues es que no te dejes fiar por la primera impresión. En una de esas sí, sí estoy bien guapo, ¿eh? Bien guapo. Ya me anda comparando con Black Side. No sé quién sea, pero imagino que debe estar guapísimo como yo, señor Wallace. Es correcto, Meca. Pues ahí está. Estamos esperando a que se unan los jugadores, señores, a que me una yo a la llamada. Tengo aquí todos los problemas que se puedan imaginar. Pero bueno, ya estamos Primera entrando. vez que usted me dice que estoy No, guapo, ¿eh? ya me. Siempre me dice que estoy feo, maltratado, incluso ya subió una foto muy, muy fea, nada que ver conmigo, al grupo de la organización, algo desagradable, no soy yo. Si alguna vez la llegan a ver en redes sociales, no soy yo, son alteraciones del señor Wallace, le gusta mucho jugar con las aplicaciones y pues sí. Estuvo rechoncha, usted ya subió la suya, señor Wallace, ¿eh? Usted ya la subió a Facebook, la verdad, Yo nada de ya. indecencia, nada de indecencia, tal cual es usted, así con esas canas y ese rostro arrugado, deslavado que parece jamón derretido, así la subió, qué valor el de usted. Es lo que hay. Es lo que hay. Es lo que hay. No podemos vender algo que no hay en este momento, señores. Así que pues ni hablar, ni hablar, ni hablar. Denle el punto cachondo. Ahorita, aguanten, aguanten tantillo. Ya vamos entrando a este cotorreo. No se nos fusquen, no se nos desesperen. Ahí vamos. Ahí vamos, Mosquito. ¿Tú ya estás viendo la llamada y todo el cotorreo? Es correcto, Wallace. Ya estoy acá pronto. Pronto para pa empezar a ver un excelente enfrentamiento entre Team Saurus y Black Siles.
Correcto, es lo que queríamos, señores, es lo que queríamos ver en el encuentro. El subcampeón Black Sails, subcampeón de Silver, es un gran equipo que hasta el momento va en los primeros lugares de la tabla. No sé si tengas el dato, Meca, de en qué lugar va precisamente los señores de Black Sails. Mira, Black Sails va muy bien, ahí te va, eso sí, te lo aseguro, va muy bien. La gente de Team Saurus es la que ha tenido muchos problemas en el arranque de esta liga, y el señor Verdi, ya no sé si lo saludamos, señor Verdi, no lo saludamos, yo no, aprovecho para saludarlo a usted. No lo saludamos, ¿verdad? No, no, ve, señor Wallace, usted con la descortesía, no solo lo invitan a la llamada después que su cacharro no funciona y no le carga, encima no saluda ni siquiera al señor Verdi. Saludos, señor Verdi, ¿cómo estamos? Estamos de acuerdo que Team Saurus está muy mal en el arranque, y Black Sails ahí va sacando poquito a poquito las cosas. Pues mira, en tablas generales, Black Sails va en tercer lugar, Team Saurus en el quinto lugar. ¿Llega a ganar Team Saurus esta? De la vuelta a Saurus, que diga a Black Sails, Black Sails le gana a Team Saurus, pues definitivamente está bajando. No más del lugar en el que está ahorita. ¿Tenemos video? ¿Ya está usted viendo la pantalla? ¿Todavía no? ¿Tiene problemas? Perfecto, ya está usted viendo, observando el encuentro, prácticamente listos para arrancar, señor Wallace. Un encuentro entre Team Saurus y Black Sails bastante interesante, pero aún así siento que la balanza está un poco inclinada, Wallace. Oye, ¿cómo quedamos en las estadísticas? En la historia de Instagram, ¿cómo estamos en las estadísticas? Ya sé que estaba el campeón como preferido, 58 a 42, no por mucho, estaba como preferido el campeón. Y por el otro lado, Black Sails no es el preferido, es Team Saurus con 67%, 33 solo por parte de Black Sails. Creo que la gente opina que Team Saurus es mucho mejor equipo que Black Sails, me cae mucha diferencia. En Insta, porque en Facebook 87% para la gente de Black Sails y solo el 13% para Team Saurus, complicado el asunto. Es correcto, ahí votaron las tías y todo el mundo de los señores de Black Sails. No se vale. Espero que vengan a jugar también, porque espero que vengan a jugar, porque Black Sails no puede dejar mal a la tía, la prima, la sobrina, la cuñada, la querendona, la querreque, lo que usted quiera llamar, no los puede dejar mal, porque sí, está okay. inclinada la apuesta del lado de Black Sails. Ok, pues sí, en Facebook está como preferido los señores de... No, no se dice preferido, se dice... Favorito. Favorito, exacto. Está como favorito los señores de Black Sails en Facebook. Y en Instagram está Team Saurus, Correcto, señores, pues vamos a arrancar con este encuentro. ¿Black Sails de dónde es? ¿De qué país? México. ¿Son mexicanos? Exactamente, sí. Mexas, papi. Mexas, puro poder mexicano. Igual que Team Saurus. ¿Por qué estás pensando en privados? Sí, porque no están jalando, no están arrancando para nada los... Quiera me deja darle la... Ok, bueno, no te preocupes, vámonos a privados, los dos son equipos mexicanos. Después de las 10 de la noche, raza, los servidores privados petan duro. Y saludos a toda la raza que está por aquí, Love Tropical, Go Team Saurus, Forest Gameplay... Dice, ulala, let's go. Y los invitamos a seguir este canal, raza. Síganos, estamos por llegar a los 2K en Twitch. Son muy buenas noticias para nosotros que en 3 semanas hayamos crecido hasta estos niveles. Ojalá no nos tome una cuarta para llegar al 2K. O sea, ahorita resolvamos el problema con la ayuda de todos ustedes. Ojalá. Apóyenos, no sean gachos. Y Mosquito, no quiere jalar esto de los servidores. A ustedes también les estuvo quebrando la cabeza el tema de los servidores. Es todo un tema, sí, el tema de los servidores. Incluso yo hoy me enteré que servidor privado no es lo mismo que servidor dedicado, que para mí era lo mismo. Bueno, resulta que no, y fue una duda de la que me sacaste vos hoy, así que bueno, es todo un tema. Y bueno, no hay que olvidarse que todo lo que es máquinas siempre pueden fallar, siempre pueden dar problemas, así que no queda otra que bueno, rezar porque todo salga bien. Esta ¿Y sabes máquina, cuál es no, el reto? Esta máquina, Mosquito, esta máquina de Mechaniman no falla nunca, Wallace.
Es correcto, es maquinón, maquinón del señor Meca. ¿Les gustó mi ejecución del match pasado? Sí, cómo no, Ghost, cómo no. Creo que te, no sé si te fuiste MVP. Ah, no, te la ganó tu compañero porque también hizo una ejecución, ya me acordé. Pero sí, vamos a ver esta noche qué tal juegan los señores de Black Sides que vienen invictos en la liga. Saludos a Verde. ¿Qué onda, Verde? ¿Cómo estás? Saludos, brother. Ay, mañana te mando mensaje. Necesitamos platicar aquel business. Ya mañana te contacto, brother, para platicar ese tema. Pero bueno, señores, no están arrancando los servidores dedicados. Vamos a irnos a privados. El señor Berlil en este momento los está invitando a todos, lo estamos viendo. Y bueno, en breve, tan pronto se vayan uniendo, empezaremos y arrancaremos con este encuentro. Meca, así se van a pasar el pack. ¿Ojalá sí se van a pasar el pack usted y el señor Verde? Órale, qué bueno. Qué bueno. Oye, disfrútense. Dígame. Te iba a hacer una pregunta, güey, ya hasta se me olvidó. No, pero ya salió otra pregunta. ¿Tenemos el partner, Virgil? No, solamente tenemos el afiliado. Ok, solamente tenemos el afiliado y creo que ahí ya respondió Virgil que cuando tengamos un mes entero, 90 viewers constantes, nos dan el partner. O sea, híjole, si es un reto chido. Pero se puede, mira, va llegando, no, un saludoso, claro. Saludoso para Adelante, Lock Tropical, adelante. Muchachos, así como llegan los saludosos, así como llegan ustedes a ver el stream, está Ghost por aquí, hace rato tuvimos del tío de Coramables, ahorita está Fantasy apoyando a la gente de Black Sides, así con ese apoyo, muchachos, en menos de lo que canta un gallo, estaremos teniendo los 90 viewers y buscando el partner, pero para eso necesitamos que ustedes, muchachos, pues se vengan de este lado, que compartan, que lo publiquen en sus redes sociales, nosotros tenemos las nuestras, en Twitch estamos como SBL, en Instagram SBL Oficial, igual en Twitter, también estamos en YouTube y en Facebook, ahí está todo el contenido, muchachos, ustedes son el pilar para que esto funcione, llegamos a los 90, mira el panel, ahí está Wallace. Es correcto, y compártanos en sus historias de Instagram que están viendo y con qué botana están viendo la transmisión, señores, para compartirlos y que vea la raza cómo disfrutan. Y cómo se preparan para los encuentros del SBL, ¿eh? Ulala, está poniendo por ahí también Deadpool. Pero bueno, estaremos por arrancar en breve, señores, con el encuentro Black Stars contra Team Saurus. Estamos esperando a que se unan. Como siempre, es el tema de siempre. Y después de las 10 de la noche, les digo, esto se complica. Ah, lo que te iba a decir, Meca, por cierto, quitamos el horario del sábado. Ya no vamos a transmitir el sábado. No, ya no, señores, ya no, estaremos de lunes a jueves con horarios considerables el día viernes, pero exactamente, eso es a considerar, señor Valle, porque si sacamos los encuentros de lunes a jueves, pues por obviedad, pues el viernes no tendríamos nada, pero si por algunas circunstancias algunos equipos no pueden, pues se amplía el viernes, de lunes a viernes descansaremos los sábados y domingos, descansar en un término porque tenemos que hacer un montón de cosas para la siguiente jornada, la número 4, cambiar los mapas, todo ese asunto, el resumen de la semana, o sea, estamos cambiando todos los días literal, pero las transmisiones serían de lunes a viernes, señor Wallace. Es correcto, y estamos ofreciendo tres horarios a los equipos, de 7 a 8 y media, de 8 y media a 10, y de 10 a, pues a la hora que acaben, que más o menos sería 11 y media de la noche, o 12 por muy largo el encuentro. Entonces, es de lunes a viernes, decidimos reventarnos de lunes a viernes y descansar sábado y domingo, dedicarle a nuestras familias y a otros proyectos el sábado y domingo, porque sí es un ritmo pesado, ¿no? Porque lo combinas con tu trabajo normal más esto, híjole, sí llega el sábado, el domingo, que no quieres saber absolutamente nada. Pero bueno, señores, vamos a arrancar ya con el encuentro. Nos están diciendo que sí se puede, que 90 viewers, que sí se puede llegar a esas vistas. Yo creo que sí, con la ayuda de todos ustedes, brothers. Es eso. Así como estamos de comprometidos nosotros, que ustedes se comprometan con nosotros y le echemos ganas, se puede. Sí, ya está. 5-5, señores. Agarra flama el encuentro. Del lado izquierdo superior veremos a Team Saurus. Lado derecho superior veremos a los señores de Black Sides. Rápidamente están entrando al punto. Vamos a ver qué consiguen los señores de Black Sides, que en este momento están aguantando, están sumando, están puntuando. Y perímetro defensivo bastante pequeño, ¿eh? Por ahí hay un flyer. Lo estoy viendo que está buscando por ahí incomodar. Buenas jugadas, buen intercambio, buena reventadex. Me parece que es Dragón Fuego el que está reventando por fuera del punto. Sin embargo, Team Saurus ya limpió la zona, ya se metieron y en este momento están tratando de pelear, Meca.
Y vimos a todos arrancar, pero vi a Forrest Gameplay un poquito pasivo, como que no sabía que había entendido. Y ojo que la FI pintada rojo por parte de Blast es que va llegando primero, está colocándose en ese punto cachondo, le está sacando una buena ventaja y con esa línea defensiva complicada para Team Sabros, que tiene que remar contra el corriente. Es cierto, va arrancando el encuentro, pero no la está pasando absolutamente nada bien, Wallace. Es correcto, señores, prácticamente se llevaron todo el puntito, lo están aguantando, se van a quedar con los últimos 5 segundos y es hasta la última gotita se la llevó Black Size en esta primera zona y ya se están moviendo a la que sigue, otra vez Black Size, ya están puntuando, jugando muy bien hasta el momento, Mosquito. Es correcto, Wallace, es correcto, bastante bien agarraron el próximo punto de la rotación. Vamos a ver cómo siguen, pero por ahora están prometiendo mucho la gente de Black Siles, que de por cierto, ya el amigo Deadpool me pasó el dato, Black Siles le ganó a Clan Nenes, que iba tercero, y Team Saurus, el equipo contrario, nos ganó 3-0 a los Boinas Verdes, así que bueno, vamos a ver qué acontece. Muy bien Black Siles por ahora. Es correcto, es el subcampeón de Silver nada más. El subcampeón de Silver que en este momento sigue puntuando, está dejando, está blanqueando prácticamente a los señores de Team Saurus, que los está castigando de fea manera. Buena triple por parte de Dragón Fuego, Ovna reventando a Fantasy, Andy Canog reventando a Forest Gameplay. Estos Black Siles quieren estar en Gold. Quieren estar en Gold, ya no quieren estar en Silver. Ellos saben que no son de aquí, que no pertenecen y que no pertenecían. Okay. O sea, en serio, Team Sabros les ganó a ustedes, porque no sé cómo lo hicieron con la tele apagada, porque ahorita lo que estamos viendo de Blackside es imponente. Team Sabros no está ofreciendo ninguna respuesta con esas capturas que está teniendo Blackside, los está poniendo en predicamentos a pesar de la ruptura que intentan hacer. Complicado el asunto porque otra vez la línea ofensiva y defensiva por parte de Blackside llega a capturar el punto. Wallace, siguen limpiando, siguen sacándose una ventaja enorme, ya llegaron a primer escalón y van muy cerca del segundo. Es correcto, jugando muy bien los señores de Black Siles, en este momento reventando sabroso, ya están en el punto que sigue, ya están arriba del primer piso, están jugando bastante bien, siguen puntuando, siguen defendiéndose y prácticamente están haciendo sufrir bastante a Team Saurus, que en el momento que los están agarrando en movimiento y el movimiento se sufre bastante, bien por parte de Black Siles, que está jugando y está dominando hasta el momento, Mosquito. Es correcto, sí, y me gustaría decir que la verdad que Pete, el grosero, no está siendo tan grosero en este momento y tendría que ser un poquito más agresivo. Por favor, lo estoy viendo con muy poca actuación, tiene que ponerse las pilas porque si no, marchan, me parece. Es correcto, es momento de apretar y de empezar a jugar mucho mejor. Por ahí me están diciendo que se me cortó el audio. Virgil, ¿estás aquí con nosotros? ¿Hay sí, presencia no, de sí. tu parte? Sí, lo escucho, nada más que sí hubo un lapso como de 15 segundos, 10 segundos que se te fue el audio, pero no sé si fue en general o están fallando el grupo, que yo siento que está fallando el grupo porque hace rato también nos pasó lo mismo. Ok, bueno, vamos a ver cómo se comporta, señores, esperemos que sea más estable. Llegando ya casi al segundo piso, jugando muy bien los señores de Black Knight, la verdad están pasando caminando, hay que decirlo, están pasando caminando, es un equipo que merece y que quiere estar en Gold Mecha. Así es, y cabe decir que yo no soy el host de esta party, no me vayan a echar la culpa desde ahorita, que bueno que me la sacaron ahí, ¿verdad? A relucir. Sabía que en algún momento pueden echarme la culpa, pero no soy el host de esta party, entonces la desconexión es de Wallace y la desconexión total de la gente de Team Saurus, que no solo Peter el Grosero está batallando, también a Forest Gameplay lo hemos visto sacar muy buenas jugadas y ahora se está quedando muy corto por el asedio de Black Size, esa presencia, limpieza, esa fit totalmente de rojo, ese asedio al punto, pues no va a quedar en más que esta primera ronda para ellos, es temprano, es cierto, pero señor Wallace, usted dígame, ¿cómo le hace Team Saurus para remontar todo eso? No se puede, es imposible. No, pues sí, o sea, no, está difícil. Está muy difícil remontar esa situación. Si usted y yo jugamos, tal vez, pero así no, Y
Híjole, yo creo que nada más con ustedes, Meca. ¿Para qué abusamos? Yo creo que con no, que Black tú Sands, entres. Sí, pega, Black Sands. De repente voy a ocupar que usted me ayude. De repente, no le voy a decir que no. 15 bajas, una muerte. O sea, sí se me complica a veces. Pero bueno, lo de Black Sands, muy buen trabajo. Y lo de Team Saurus, pues a recomponer, a replantear. Porque dudo mucho que el puto cachondo hasta el momento hagan algo más. Es correcto. Equipo serio, Black Sides, que hasta el momento está sumando, siguen defendiendo ese perímetro defensivo bastante interesante en la siguiente, en esta zona. Y en la siguiente, no sé si ya están pensando en moverse. Sí, de hecho, ya hay un jugador que se está moviendo a la que sigue. Qué bien mapea Black Sides. Están trabajando bien y están trabajando ya para estar, quieren estar ellos en Gold. Muy posiblemente lo consigan, aunque es muy joven todavía la liga. Muy posiblemente lo consigan. Quedan muy pocos puntos. Vamos a ver qué propone Team Saurus, faltando tampoco para que Black Sides se lleve la victoria. Sin embargo, sigue el intercambio. Estamos viendo a Fantasy, que de media distancia está desgastando. Ya me lo mazapanearon. Por ahí nos enteró que le estaban llegando todos los refuerzos. Buenas noticias para Team Saurus, que por fin se logra meter a un punto, pero está en disputa en este momento. Vamos a ver qué consiguen, Mosquito. Sí, sí. Yo diría que la partida ya tiene un ganador. Solo queda... ya está. No queda decir más nada. Profeta, no me dio el tiempo ni para hacer un comentario. Excelente voz de participación. Profeta, ¿vos de profeta tienes, Mosquito? Tan pronto empezaste a hablar. Sí. Andas de Walter Mercado prácticamente. ¿No nos puede decir quién va a ganar la segunda ronda? ¿Quién va a ganar Buscar y Destruir de una vez? Porque trae una voz de profeta, señor Mosquito. El MVP igual no le busquemos mucho. Usted va a ver los números. Díganos quién, porque muy seguramente coincidimos todos. Híjole. Y no creo que coincidamos todos. Hay debate, ¿eh? Hay debate. El que más capturó fue Northside, 2 minutos con 29 segundos. El que más mató fue Fantasy, pero estuvo 57 segundos en objetivo, hizo 6 defensas. Andy Canuck capturó más y defendió una vez más. Creo que aquí sí hay debate y vamos a empezar con Virgil. ¿Qué opinas tú, Virgil? ¿Quién es el MVP esta noche? Ay, complicado está esto. Puede ser Andy Canog, puede ser Norway. Ay, pero 2 minutos 29 fue bastante tiempo. La captura bastante bien. Pero en esta ocasión me voy a ir con Andy. Voy con Andy con esas 30 bajas, 1 minuto, 7 defensas. Me hubiera ido con Norwell si fuera el único que tuviera bastante captura, pero yo estoy viendo que varios tienen 1 minuto y cacho, casi los 2 minutos, mucho trabajo, y las bajas que tuvo Andy fueron muy importantes para el equipo. Correcto. El primer punto para Andy Canog. Vamos con Meca. ¿Qué opinas tú, Meca? ¿Quién es el MVP esta noche? Ay, te voy a llevar la corriente, Belly. Te voy a llevar la corriente porque quiero que esto se cierre, machín. Y quiero que el chat también nos diga quién es el MVP. Para mí, Norway Side. Para mí, por el trabajo en el punto. A pesar de que no fueron muchas eliminaciones, tampoco murió tanto. Hizo buenas defensas. Para mí, es el MVP, por lo menos en punto caliente. Esperemos que dicen nuestros compañeros. Correcto. Un punto para Noverside, un punto para Andy Canuck. Señores, vamos a ver qué opina el señor Mosquito. ¿Qué opinas, Mosquito? ¿Quién es el MVP esta noche? Bueno, yo te voy a decir que yo soy Team Virgil, sí o sí. Me pareció que la actuación de Andy Canuck fue balanceada, porque tuvo una buena cantidad de defensas, un buen tiempo y una buena cantidad de bajas. Cabe destacar que la actitud de Norwest era estar en el punto, anticiparse y hacer el mapeo impresionante que hicieron. Es correcto, Mosquito. Pues 2 puntos. Yo también en decisión dividida me voy. Soy Team Virgil, diría Mosquito. Andy Canuck, definitivamente. 30 bajas. Vendidos. 3 segundos en el objetivo. 12 veces logran bajarlo y hace 7 defensas. Impresionante lo que hizo Andy Canuck. MVP. MVP esta noche. Vendidos. Porque... Vendidos. Oye, Mosquito. Una pregunta. ¿Los ha despertado un mosquito? O sea, ¿no los ha dejado dormir en algún momento un mosquito, güey? Que ya estés que Tony, que de repente a la hora que... A la madre, loco. Sí, es lo peor que te puede pasar, ¿eh? Es incómodo. Es incómodo. Deadpool, ¿dónde estás, Deadpool? Mosquito es incómodo a veces. Es hazte para allá. Quédate quieto.
Correcto, señores, MVP, Andy también, Deadpool nos dijo eso. Vamos a ir con el siguiente encuentro, buscar y destruir en Ramasa. Es un modo de juego semilento que puede beneficiar a Team Saurus, que de plano en esta locura que es punto candente, punto cachondo, no tuvieron la manera de contener a los señores de Black Siles. Vamos a ver si en buscar y destruir les puede ir un poquito mejor. Vamos a checarlo en este momento, señores. 10 segundos, parece que están entrando todos. Y vamos a iniciar con la primera ronda en buscar y destruir, Meca. Pasivo, lento, no sé cómo llamar a la gente de Team Saurus en este momento. Tendrá que hacerlo en buscar y destruir. No sé si esa pasividad de punto cachondo les sirva aquí, pero tienen que aplicarle. De alguna manera tienen que sacar las papas del horno porque ya perdieron un mapa claramente para Black Size, que sigue trabajando muy bien. Y ojo, van a defender la rotación por parte de Team Saurus. Será en la posición de Bravo. Parece ser que la escuadra va de aquel lado. Hacen un perímetro muy corto, muy corto. Ya están abriendo el abanico. Quieren ir a buscar Bravo. Ojo con las primeras eliminaciones. Porque parece ser que ya la gente de Black está bien posicionada. Andy Canox sobre Yogo, lo elimina ya también Forest Gameplay, hace lo propio con Ghost, se responden. Forest Gameplay con esa buena doble a Dragón de Fuego, también lo termina bajando. Están posicionándose muy bien. Y otra de Norwest sobre Gio, y también Andy Canox hace el respaldo sobre Forest Gameplay. Se están eliminando, se están bajando, pero Team Sound está complicado. Wallace tiene que anotar todavía y le quedan dos elementos en pie. Qué buena jugada por parte de Omareto. Sin embargo, llega Nowhere Side, lo revienta, pide el grosero, revienta Nowhere Side. Y en este momento, duelo interesante, uno contra uno, Fantasy contra Pete el Grosero, que Pete el Grosero es muy buen jugador, aguados con eso, señores, se le peló, se va a ir a Alfa, raterazo, Pete el Grosero, se nos fue directo a Alfa, no sabe que no está por ahí ni cerca el señor Fantasy, que en este momento tendrá que hacer el recorrido. Toda la ventaja para Peter Grosero, que está tratando de aguantar en este momento. Vamos a ver el duelo interesante, uno contra uno. Lo va a ver entrar. Buen intercambio, no toda la ventaja para Peter. María. No te oigo que traes tenis, María. Fue, le plantó y todavía lo esperó, Peter Grosero lo aguantó hasta el último y Fantasy termina comiendo balas. Saludoso, saludoso para The King of Fortnite, yo te hubiera puesto de King of Fighters, se oye más chingón. Saludoso para Ace Fombi también. Saludosos para ustedes. Y primera ronda, señor Wallace. Primera ronda, a favor. A favor. Dígame usted de quién. De quién, de quién y cómo está el asunto. Te perdiste, ¿va? Por andar no, señor, de gritón. Es de Team Saurus. Team Saurus. Sí, es correcto. Team Saurus, señores. Pues empiezan ganando. Ya lo decíamos, este modo semilento les puede ir bastante, bastante bien, Mosquito. Es correcto, quizá este modo sea el que los motive un poco y los ayude por lo menos a conseguir el segundo punto. O sea, el primer punto para ellos, el segundo punto del enfrentamiento. Es correcto. Puede ser esta la manera de ir pavimentando el camino a la victoria por parte de Team Saurus. Sin embargo, Black Size no le gustó la primera ronda. Ya me lo revientan bastante feo. Dragón Fuego se pone rojísimo. Me lo revientan duro. Va a montar. No hay necesidad. Black Size ganando la zona por eliminación. Muy bien, muy bien. La segunda es para los señores de Black Size. Sí, ahí los señores de Black Size componiendo la situación. Y haciendo pues el cantar de nunca acabar, ¿no? Vemos siempre que siempre se van, empiezan una ronda y una ronda. Los equipos que siempre se agarran en el rol de defensivo mejor. O a veces en el atacante, dependiendo cómo sea el juego. Ahorita vamos 1-1. Entonces hay que ver cómo pinta la tendencia y en qué momento alguno de los dos pues adelante y gana una ronda. Además, descontrolando totalmente el resultado. Por ahí nos estaban diciendo que Team Saurus pierde los mano a mano un 75% de las veces. Eso es un dato importante, ¿eh? Sí, es muchísimo y muy alto. La verdad es que necesitan empezar a ganar los uno contra uno. Pero tenemos saludos, Omeka. Saludoso para Keyface, que también va llegando. Saludoso para ti, carnal. Gracias por seguir este cotorreo. Gracias por venir a ver la SBL en Twitch. Y sí, como dice el señor Beryl, parece ser que en el 1-1 no les está yendo bien a la gente de Team Saurus, pero en la posesión, en el planteamiento, van 1-1 en cartelones. Entonces todavía no hay nada para nadie. Ahí viene Black Size ganando la segunda ronda, cerrando otra vez. Ojo, porque en una de esas se nos despega y otra vez Team Saurus va a tener muchos problemas en este mapa.
Estamos viendo a Andy Cano, que se quedó sin balas de la MP5, saca la arma de ¿cómo se llama? De cinturón, y con esa termina reventándolo 2-1 en este momento a favor de Black Sail, señores, que hasta el momento está jugando muy bien. La primera la ganó Team Saurus, pero la segunda y la tercera ya es de Black Sail. Ya no les gustó, empiezan a ponerse serios y ya están en una racha ganadora cuando menos de dos rondas, Mosquito. Es correcto, tampoco se tiene que confiar mucho la gente de Black Sail, porque se puede dar la tortilla se puede dar vuelta en cualquier momento. Me parece que falta un poco más de tranquilidad de parte de Team Saurus, que no se tiren tanto a ofender, que no se muestren tanto, que sean más tácticos, y bueno, ahí en una de esas puedan conseguir los puntitos que le faltan. Es correcto. Es correcto, señores, ahí está el consejo, el análisis por parte de Mosquito, que en este momento estamos viendo a Black Sails. ¡Qué manera de jugar de Black Sails! ¡Qué manera de jugar Black Sails! Quieren oro, estos quieren estar en oro. Aquí en Silver nada más no se hallan, lo están haciendo bastante bien. Estamos viendo a Ghost cómo revienta con esa MP5, jugando bien. Jugando muy, muy, muy bien. La cuarta ronda es para los señores de Black Sails, Virgil. Sí, muy bien ahí los señores, qué forma de darles, nada más les están dando la ronda de la honra a los señores de Team Saurus. Tienen que apretar mejor, tienen que buscar la manera. Definitivamente Bravo, ya vieron que es un campo minado, en todos lados los cercan, entonces cambiar la estrategia como ahorita lo están haciendo puede ser la clave. Es correcto, Virgil, vamos a ver qué consiguen. Le toca ofender a los señores de Team Saurus, sin embargo, los están reventando. Hay tres jugadores en pie por parte de los dos equipos, hubo un buen intercambio por ahí, a Pity el Grosero lo dejaron rojísimo, ya se recuperó, ya le dieron un bolillo para el susto y en este momento está tratando de aguantar. Vamos a ver si lo consigue, se empieza a mover Team Saurus, ya los escucho Dragón Fuego, ya hasta si yo la mira así como, mira, aquí están, como si tuviera Wallhack. Obviamente eso no existe de este lado, señores, pero sabe bien por dónde vienen los tiros. Vamos a ver a Forrest Gump, que en este momento se metió, no cuida a su compañero, bastante confianza, lo revientan. Uy, se queda sin balas, y qué buena jugada, se quedó sin balas, le pegó Forrest toda la pared. Forrest Gump necesita el wallhack, porque desde que arrancó la ronda no encontraba la puerta para salir, ¿eh? Ahí lo vieron ustedes en pantalla, señor Feige, no me va a dejar mentir, se me encerró en un cuarto, no supo para dónde mirar, y cuando menos se acordó ya estaba comiendo balas del contrincante. Saludoso para Twitch Sabuto que va llegando, ojo porque ahí parece que Black Sails ya agarró ritmo, ya agarró tenor, y esta ópera, señor Wallace, este concierto se podría llamar Black Sails si es que la gente de Team Saurus no responde. Pues está complicado el tema en este momento, van 4-1, señores, les toca ofender a los señores de Black Sails, parece que van a ir por Alfa. Ya están tirando piñas, hermanas, tías, sobrinas, todo, para ir pavimentando el camino a la victoria en Alfa. Vamos a ver si lo consiguen. Nover 6 está tomando todo el tiempo. Hay tirador de largas distancias, están desgastando a sus compañeros, se tienen que empezar a mover. Buena jugada por parte de Fantasy Ghost, y Fantasy nuevamente reventando a Forest Gameplay o Mareto. Por ahí Fantasy vuelve a reventar a Oma. Está complicadísimo el tema, solo está Yogo. Yogo 6666, vamos a ver qué consigue. Ya lo vio Andy Kanogi, se lo merienda rápidamente, Mosquito. Yogo bonito. La gente de Team Saurus no juega bonito, no juega bien todavía. Saludoso para Crap 115, Wallace. Es correcto, señores. Y posiblemente la última ronda del encuentro, Mosquito. Es correcto. Si querés ya te puedo hacer la predicción. Mi capacidad predictiva es de... No me digas. Black Sails. Gana Black Sails, me parece. No lo sé. Apuesta caliente, que 500 mil pesos se va a convertir en 10 millones si gana Black Sails esta noche. Igual, apuéstale. Sí, seguro que sí. La verdad, ahí está la predicción por parte del señor Mosquito. Difícil, ¿eh? Se le está jugando. Te la estás jugando, Mosquito. La verdad, sí, totalmente. Empieza el intercambio, señores, por parte de Team Saurus, tratando de reventar Forest Gameplay. Ya acaba de hacer una baja bastante buena con el sniper. Sin embargo, Norwest Side le contesta, revientan a Yogo. Buena jugada por parte de Fantasy, que en general todo este mapa lo ha jugado bastante, bastante bien. Vamos a ver qué hace Forest Gameplay. Creo que está buscando cucarachas abajo de esa caja de madera, porque...
intentaba. No sé qué intentaba. Es que no encontraba ni la puerta, Wallace. No encontraba ni la puerta en la ronda anterior. ¿Usted cree que busque cucarachas con ese francotirador? Es complicado. Espero que el señor Mosquito no haya empeñado su casa, no haya hipotecado su casa para hacer apuestas, porque no veo la manera que solo Peter Grosero se lleve a Ghost y a Dragón de Fuego por parte de Black Sass, que siguen rotando, siguen haciendo ruido. Pero en una de esas la ninja, señores, ya lo encontraron, ya lo vieron. ¿Qué andas haciendo, carnal? ¿Qué se te perdió por aquí? Vámonos, chíspale, para lobby. Entonces, señores, Black Sides, 6-1, se lleva este mapa también. Buena se predicción. Se lo quitó a su compa, ¿va? Sí, lo buena predicción. Tengo que cambiar de profesión. Sí, lo de Malanzas 1 no le sale, ¿eh? Misada Mohamed, nada de eso. Ve a otros canales, por favor. Le quitó la ejecución, grosero, ¿eh? Grosero ahí el tema con conclusiones de Black Sides, iba a ejecutar. Señores, creo que no hay mucho debate aquí, ¿eh? Creo que no hay mucho debate. Sin embargo, vamos a empezar con Beryl. ¿Quién para ti es el MVP en buscar y destruir, Beryl? Fantasy. Al ver que solamente se colocó una vez la bomba, pero pues realmente no sirvió para mucho esa bomba. Y casi todo el tiempo fueron bajas en vez de colocadas. Fantasy, me voy con Fantasy, 15 bajas, murió solamente dos ocasiones el señor, no plantó, no colocó, pero sus demás compañeros tampoco hicieron plantación. Sí, prácticamente estuvieron ganando por eliminación. Estuvo bueno, pero sí, Fantasy, primer punto, señores. ¿Qué opinas tú, Meca? ¿Quién es para ti el MVP esta noche? Fantasy, le acaba de hacer millonario al señor Mosquito con esa predicción, con esa apuesta. Fantasy lo hizo millonario, el MVP es Fantasy, Wallace. Es correcto, señores, es Fantasy, el MVP con 15 bajas, según el señor Meca. Vamos a escuchar a... Me quedé sin palabra. Por más que fue una partida con poca plantación de bomba, tuvo una muy buena actuación Fantasy. Y solo lograron bajarlo dos veces. Solo dos veces. O sea, lo de Fantasy, impresionante. Impresionante lo de Black Sails. Sí, es un equipo que quiere y necesita y le urge estar en la Liga Gold. Vamos a ver si esta temporada logran ascender, porque la verdad están jugando a un nivel muy, muy bueno, cuando menos en la jornada 3, que es jornada 3 apenas, o sea, no nos volvamos locos, pero lo están haciendo bastante, bastante bien. Y se tendrá que jugar dominación, es el último tiro, la última esperanza para los señores de Team Saurus, que en general en dominación juegan bastante, bastante bien. Es un modo de juego que se les da mucho y los hemos visto ganar en dominación. Contra situaciones parecidas, contra panoramas parecidos de lo que proponen esta noche los señores de Black Sides, puede ser que en dominación, si se descuidan, les pueden sacar por ahí el mapa a los señores de Black Sides, Meca. Podría ser, pero le falta mucho a Team Saurus para demostrar que tiene potencial, ¿eh? No les ha ido muy bien, prácticamente la gente de Black Sides lo ha hecho perfecto. Y sí, señor Deadpool, no era necesario ese MVP, yo creo que sí, porque en una de esas yo me vuelvo loco y menciono a un jugador de otro equipo y aquí se vuelve una pachanga. Nene Mueblero. Yo creo que sí, Nene Mueblero, ¿usted qué va a saber, Deadpool, en una de esas? No lo sé, aquí puede pasar cualquier cosa, veremos dominación, es cierto, el último respiro que le queda a la gente de Team Saurus, que la verdad, a lo que hemos visto en estas dos rondas y el trabajo en equipo que hace Black Sides, va a ser muy complicado para Team Saurus sacarla, pero aún así hay posibilidades, Wallace. Es correcto, señores, vamos a arrancar con dominación en este momento, 3, 2, 1, y arrancamos. Lado izquierdo superior tenemos a Team Saurus, lado derecho superior de color rojo tendremos a Black Sides, captura fácil en Alpha para Black Sides, captura fácil en Charlie para Team Saurus. El intercambio, como siempre, será en Bravo. Y tendremos 5 minutos, el que más recoja en 5 minutos es el que se lleva prácticamente la victoria, Meca. Así es, y mire quién va recogiendo, mire quién, Black Sides ya tiene Alpha, ya tiene Charlie, quiere trabajar Bravo, hay limpieza todavía por parte de la gente de Team Saurus, pero no les va a durar mucho, buena rotación, Dragón de Fuego ya lo vio, está buscando su flanco izquierdo, no lo consigue todavía, ya les cortan Charlie, les rompen cadenas de aquel lado, pero se van a quedar con Alpha y Bravo, y ojo, porque la gente de Team Saurus sigue sufriendo, no encuentra rotación, esa FIP pintada azul por parte de ellos, muy buena, pero a pesar de esos, no está sumando puntos a su favor, Wallace.
Es correcto, y porque ya les están quitando Charlie, ¿eh? No se meten a la pelea de perros los señores de Black Sails. Inteligentemente, ¿sabes qué quieres, Bravo? Quédatela. Yo voy por Charlie, voy por Alpha y te hago sandwichito del terror. Te tendrás que cuidar a dos fuegos. Buena jugada por parte de Forest Gameplay, que sigue defendiéndose. Está haciendo presencia en Charlie. Ya la limpió. Vamos a ver qué consigue Nowhere Side. Se está metiendo a Bravo. Se está tratando de defender. Van a llegar los refuerzos por parte de Team Taurus, que les digo, en dominación son bastante buenos. Tratan los señores de Black Sails de aguantar, pero ya se están moviendo prácticamente las tres banderas. Hay presencia en Charlie, hay presencia en Bravo. El intercambio está bastante bueno hasta el momento, Mosquito. Totalmente, totalmente. Me está gustando bastante la rotación que está haciendo la gente de Black Sails, porque en general capturan el punto, hacen la captura fácil y van a B. Pero la gente de Black Sails no está haciendo eso. Les está dejando B y se van a buscar C cuando todos están enfocados en B. Muy buena forma de rotar. La verdad es correcto. Espectacular. Y así rompes también la defensa, ¿eh? Rompe la defensa y el aparente asedio, porque están aplicando los señores de Team Saurus. Todos defendemos, todos atacamos. Y evidentemente, cuando te enfrentas a un equipo que te plantea esas condiciones, lo mejor es dividirlo. Y la única manera de dividirlo es irte por puntas. Sandwichito del terror, Alpha y Charlie, y no pueden seguir defendiendo juntos y apretando juntos. Es una muy buena estrategia, muy inteligente lo que está haciendo Black Sails. Sin embargo, en este momento tienen la doble captura los señores de Team Saurus, Virgil. Sí, es cierto esa rotación, pero también hay que destacar que la forma de juego de Black Sails, la forma de contestar a esa misma estrategia fue muy buena. Vimos en el encuentro de hace un rato donde Zesty empezó haciendo lo mismo, queriendo hacer rotaciones a puntas cuando veía que Bravo era difícil y no le salía. Agnes les prohibía hacer ese tipo de tácticas y Zesty nunca encontró la forma de cómo hacer que funcionara esa estrategia. Entonces optó nuevamente por llegar directamente a Bravo, capturar Bravo y de ahí irse desplazando. Ahorita estamos viendo Black Sails implementa la misma estrategia, pero ellos buscan y conforman y hacen que funcione la estrategia. La verdad, destacar eso, no, bueno, mis respetos para Black Sails, ¿eh? Sí, es correcto. Team Saurus, divide y vencerás. Wallace, ya lo hemos escuchado, divide y vencerás. Está tratando de dividir a la gente de Black Sails y yo voy a tratar de ir a ponerle la cobertura a mi moto y el candado porque ya empezó a llover, entonces lo dejo aquí mientras regreso. Ahorita ya no hay moto. Ahorita ya se la llevó el agua, señores. Bravo y Charlie, en este momento la tienen los señores de Team Saurus. Buen análisis el que nos dice Virgil. Efectivamente, Zesty intentaba irse por puntas y Agnes tuvo la dosis para poder contrarrestar esa estrategia. Sin embargo, en este momento Black Sails está jugando bastante bien. Hay presencia en Charlie por parte de Black Sails. Qué buena jugada por parte de Nowhere Side, que en este momento está reventando una fit semi pintada de rojo. Omareto en Charlie. Por ahí hay presencia en Alpha y Bravo por parte de Black Sails. Entre compañeros están reventando. Go revienta a Andy Canog, Go revienta de cuchillito a Forest Gameplay, que es el líder, de líder a líder. Se están midiendo, se están rasurando prácticamente, pero la doble captura en este momento para Black Sails, que sigue cosechando puntos a su favor, Mosquito. Exactamente. Casi vimos un tricap de la gente de Team Saurus, que no sé, le faltó un poquito de fuerza. Casi logran hacer un tricap hace segundos nada más. Quizás eso los motive un poco. Tiene que poner un poco más de fuerza todavía. Los veo medio desperdigados en el mapa. Y la gente de Black Sails está haciendo un buen barrido. La verdad que el barrido que están haciendo de A a B a C es impresionante. Es correcto, Mosquito, como tú lo mencionas, se están moviendo bastante bien, pudieron hacer un trica, pero quien sí lo hace son los señores de Black Sails, que no pierden la oportunidad, se meten con la triple captura, ya les quitaron Bravo, qué buena jugada de Fantasy, que sigue reventando una doble bastante buena, llega Pide el Grosero, revienta a Ghost, y por ahí está el intercambio. En este momento la fit pintada dos colores, se está moviendo prácticamente todas las banderas, hay presencia de los dos equipos en todo el mapa, y ya se acabó esto, señores. Casi los están dobleteando. Team Saurus, hay que decirlo, está jugando mucho mejor, pero no lo suficiente. No lo suficiente para poner en predicamento a los señores de Black Sails, Berlin. Ahí los señores de Black Sails están muy bien la ronda. La captura es cierto, como hubo el empuje, hubo el interés por parte de Team Saurus por poner ese tricap, obligarlos a retroceder un poco a Black Sails, cerrar un poco el marcador, pero pues al final no lo logran, no logran hacer que prenda esa mecha y pues, a voltear totalmente a Black Sails, y de por sí ya estaban hundidos, los termino hundiendo. Esperemos que en esta ocasión no están tan separados, esperemos que Team Saurus logre reponerse.
Esta es su última oportunidad, ya no tiene más. Esta es su última. Ya cállese, señor Wallace. Ya cállese. Saludoso para Carmelo 21, saludoso para él. Ahorita les explico qué pasó con mi moto. El encuentro, señor Wallace. Correcto, señores. Bravo y Charlie en este momento para Black Styles. Alfa también se está moviendo para Black Styles, pero llega rápidamente Team Saurus en Charlie. Está tratando de quitarla, la va a quitar en este momento. Y se van a quedar con la doble captura. También hay presencia en Bravo por parte de Black Styles, perdón, por parte de Team Saurus. Están llegando los refuerzos. Vamos a ver qué consigue Dragón Fuego, que lo estamos viendo en este momento. Buena granadita del terror. Intercambio interesante. Mejor estuvo Oma con esa doble. Está aguantando. Uy, qué buena jugada de Oma, ¿eh? Qué buena jugada de Omna. Omna se llama Omna, reventando sabroso. Se está cocinando el Tricaps. Team Saurus jugando mucho, mucho mejor al subcampeón de Silver, que en este momento, pues cuando menos hay chispazos por parte de Team Saurus bastante interesantes hasta el momento, este mosquito. Es cierto, Omna me parece que con ese 6-6-6-6 que tiene en el Gamer Tag se está poniendo medio diabólico y se llevó unos cuantos. Sí, sí, increíble. Sí. Y ahora estamos viendo un trick-up de Team Saurus. Me parece que se dieron cuenta de que esta es la partida que tienen que ganar para poder seguir con la jornada de hoy. Si no, la victoria va a ser para Black Sails, seguro. Están enterando muy tarde, Wallace, muy tarde. Se están enterando muy tarde porque los tickets, los puntos siguen a favor de Black Sails con esos dominios, doble captura, Bravo y Charlie. A pesar del intento de la gente de Team Saurus, no consiguen absolutamente nada todavía, Wallace. Están muy lejos del marcador. Es correcto, señores, Alfa y Bravo en este momento por parte de Team Saurus y sufren una desconexión en el momento más complicado y donde más necesitaban apretar, sufren una desconexión y se quedan con cuatro elementos. Complicado el tema, estaban jugando muy bien los señores de Team Saurus y de repente se les fue un jugador. Habrá que estar jugando al 200% por parte de los cuatro jugadores que quedan. Es Forest Gameplay, es Peter Grosero, es Yogo y Omna, los cuatro que quedan. Del otro lado tenemos a... Ayer está ocupado en la reconexión de siguientes jugadores. Sí, entre Forest Gameplay y Peter Grosero tratan de sacar a flote esta partida. No sé si lo van a conseguir. La verdad, hay 2 minutos en el reloj para trabajar por parte de su equipo. Va a ser complicado. Esa desconexión solo vino a ponerle un clavo más al ataúd de lo que está planteando Black Sails, que es llevarse los 3 puntos Wallace. Y en cualquier momento, con esa fita otra vez de rojo, con esos intentos también de Team Saurus, en cualquier momento Black Sails podría encajar en el tricap. Y ahí está, se está trabajando. Está Oma tratando de cortarlo porque es lo único que le queda. No sé si lo va a conseguir. Ya lo eliminan otra vez la fistita de rojo y los puntos Wallace, los puntos aparte de los saludosos para Juan CC, Juan CT, T, va llegando, están a favor de Black Sails. A Carmelo 21, ¿sí me lo saludaste? Sí. Hola, soy saludos. Carmelo de los meseros en mero. Sí, a Carmelo 21 también le dimos saludoso, También le dimos saludoso. Malísima la canción, tengo que decírtelo, sí, malísima. Es fea esa canción. Correcto, señores. Se están moviendo las banderas. Hay presencia por parte de los dos equipos en todo el mapa. Buena jugada por parte de Dragón Fuego, reventando de a cuchillito, rasurando a Yogo. Está el intercambio, queda 1 minuto en el reloj. Complicado el tema. 4 jugadores solamente por parte de Team Saurus. 5 jugadores por parte de Black Sails sufrieron una desconexión y en este momento les están encajando un trick-up. No lo van a conseguir porque Yogo ya está en alfa, pero está bueno el intercambio. Black Sails está pasando, caminando, no tanto en dominación como lo hizo en los 2 mapas anteriores, pero también dominación lo está dominando, valga la redundancia. ¡Uy, ahí te encargo! Guárdame este fierro, papá. Qué buena por parte de Dragón, aplicando la jugadiña grosera. Pégale un balazo, no seas grosero. Ya le estás ganando, trica, ven este momento. ¿Usted no quiere un riñón? Un corazón ahí hubo para regalar, señores. Ya fue desmadre esto, alto desmadre con ese remate que le hizo en el medio de B. Impresionante. Es una lástima por la gente de Team Saurus que junto cuando habían agarrado un poquito de fuerza se les desconectó uno. Pero bueno, cosas que pasan a esta altura, ya está complicada la cosa. Complicado. Es correcto y acaba, señores, 184 puntos a 110 a favor de Black Sails, que juega mucho, mucho mejor. Hay que decirlo, se quedaron con 4 jugadores los de Team Saurus. Sin embargo,
en general, en todo el juego, fue algo así. Estamos viendo a Ghost de a cuchillito, le rasuró por ahí al rival. Y bueno, señores, tendremos que hablar del MVP. Del MVP esta noche, híjole, capturaron muchísimo los jugadores de Black Sails, ¿eh? Muchísimo, todos querían ser el MVP, pero vamos a ver qué opinan mis compañeros. Virgil, para ti, ¿quién es el MVP en dominación? Uy, Fantasy. Me voy por Fantasy. Es mata una vez, una menos que Andy. Captura igual que Andy, pero muere una vez que Andy. Ay, defiende dos. Ya se volvió Oh. usted loco, señor Sí, Bailey. Ya no. se volvió Sí, loco usted. sí, Se sí, está sí. ¿Sabes qué es lo que volviendo pasó? loco. Que yo pensé que ya había revuelto ahí. No, Andy, cambio totalmente mi respuesta Usted por no Andy. esté pensando, porque cuando usted piensa se les queman los cables. Ya, pregúntale a Deadpool cuando tiene que pensar No, cosas es que que ando no tiene que checando hacer con acá qué es producción. lo que pasó con el jugador que se fue. Me están comentando que Payas se le fue el ausente, es a internet. eso me refiero. Usted Ok. concéntrese. Vea la tablita, Andy y Canuck, ¿estamos de acuerdo? Sí, Andy ¿Así? Canuck. ¿Cuál es tu ¿Estamos de punto? acuerdo? Ahí está, ahí está. ¿Cuál? Sí. A mí no Ok. me pregunte, Wallace. Ni me pregunte, ya lo dijo Bueno, Bergit. Yo solo mando el saludazo para pero a ti, Cando yo. Cando yo, correcto, y por ahí también Blake quería un saludoso, ¿eh? Blake Ay, Blake, quiero saludosos. 935. Saludoso para Blake 935. Un saludoso, carnal. Ahora sí, el MVP, señor Wallace. A mí ni me pregunte, ya lo dijo Bergit. Ok, no, pues le tengo que preguntar a Mosquito. ¿Qué onda, Mosquito? ¿Tú por quién vas? Creo que no es necesario. Andy Canoe ha sido el jugador estelar del encuentro de hoy. Correcto. Pues creo que es decisión unánime, definitivamente. Andy Canoe, con 22 bajas, 10 capturas, logran bajarlo 15 veces y hace 8 defensas. Simplemente redondo el trabajo, por parte de Andy Canoe. Bastante, bastante bueno. Y es el MVP esta noche. También lo fue en Punto Caliente. Y en Buscar y Destruir fue Fantasy. Fue Fantasy el MVP, que se queda en segundo lugar en este momento. Pero sí, Andy Canoc, definitivamente no hay mucho debate en este sentido. Nene Mueblero nos están diciendo por ahí, Blake dice que MVP. En Y otro bueno, señores. eclipse, tal vez. En otro eclipse, Deadpool, Nelly Moblero puede ser MVP, pero en otro eclipse, muy, muy lejano todavía, Wallace. Correcto, correcto, señores. Pues por nuestra parte es todo. Es todo lo que teníamos para hoy en la noche. Fueron estos dos encuentros. Recordando que el primero fue Zesty Gaming contra Agnix Gaming. Gana Zesty con muchísima autoridad, fuera de serie. Este campeón que sigue intacto. Y en el segundo encuentro, el subcampeón de Silver, que es Black Sails, se enfrentaba a Team Saurus. Y ya vimos el resultado. Lo gana en tres mapas con muchísima autoridad. Black Sails alzando la mano, quiere ser campeón de Silver. Vamos a verlo si lo consiguen. Que hay dos opciones para ser campeón en este nuevo formato de la SBL. Es ser campeón de liga y es ser campeón del torneo corto que se va a hacer después de la liga. Entonces, ya veremos qué tal les va a estos equipos. Señores, por mi parte es todo. Yo me despido. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Si esto te gustó, te divirtió, la pasaste bien, síguenos, porque mañana seguiremos con más de la jornada 3 y hay encuentros toda la semana, de lunes a viernes. Es jornada 3, vamos a tener más o menos 12 jornadas. Imagínate, es un torneo bastante largo. Y que vale muchísimo la pena. Y nos ayuda bastante también que nos sigas. Por mi parte es todo, raza. Para los que no me conozcan, yo soy Wallace. Estamos en contacto. Saludos. Y dejo los micrófonos con el señor Mechanic Man. Nos vemos, Wallace. Buenas noches. A descansar después de la junta. Después de la junta, a descansar. Y sí, es cierto, hay muchas posibilidades para los dos equipos todavía. Es cierto, es temprano la liga, es la jornada 3. La gente de Black Sides parece ser que agarra ritmo. Todavía esperemos a ver qué pasa en los encuentros siguientes. Y recordándoles también que la Liga Sudamericana, señores, de la SBL está próxima a arrancar. En prácticamente una semana estaremos viendo los encuentros de la gente de Sudamérica por allá, arreglando ese tipo de cuestiones. Y en lo general, pues la verdad, muchachos, algo que hay que ver. Y sí, señor Deadpool, qué bueno que usted no está aquí porque es más cuerdo. Más cuerdo, señor Mosquito. Es más cuerdo, es más pensante. Tiene ideas. Tiene muchas ideas y a usted le hacen falta ideas a veces. Le hacen falta ideas. Bueno, señor Virgil, antes de que usted cierre, pues quiero decirle a Mosquito que se va a quedar para despedir junto con usted este stream. Yo sin antes decirles, muchachos, muchas gracias por estar con nosotros, literal, estar con nosotros, estar pendiente de esta transmisión a todos los nuevos seguidores. Gracias, muchachos, los quiero harto. Y antes de irme, señor
Mosquito. Si se llevaron una sonrisa, qué bueno. Si no, llévense una, son gratis. Nos vemos, Mosquito. Te dejo contigo y con el señor Brady para que despidan esto. Bueno, hasta luego, amigo Meca. Por mi parte es todo, más que muchas gracias. Gracias a los que están siempre apoyando. Y vamos a agradecer también que estén apoyando a la Liga Sudamericana de la SBL, que, como dijiste, Meca, vamos a estar comenzando semana que viene o la otra, máximo 2 semanas, ya vamos a estar arrancando con los encuentros. Así que, por mi parte, buenas noches, muchas gracias, los dejo con Virgil. Ahí está, señores, acabamos ya con los 2 primeros encuentros de esta jornada 3. La verdad, encuentros muy interesantes. Black Sai, subcampeón del torneo pasado en Silver, demostrando que quiere llegar a la Liga Mayor, a la Liga Gold. Sigue imparable el señor. Team Saurus, pues definitivamente no fue su noche hoy tampoco. Esperemos que con esto vayan aprendiendo, vayan mejorando. Zesty, los campeones, pues nuevamente demostrando todo, demostrando qué es lo que traen, con qué están defendiendo el título. Y pues igual se quedan 3-0 ante Agnes, que también es uno de los favoritos para esta liga, señores. Entonces, pues sin más, nos vemos el día de mañana con otro stream, con otros encuentros. Y espero que estén muy bien, sin decirles que cuídense ustedes, cuídense su familia. Nos cuidamos entre todos, señores. Que pasen buena noche. Nos vemos. Hasta luego. To get off the darkest ground, the gravity pulls you straight down. Earth from a bird's eye view. You should grow feathers and see this too. When you want to get